para conocer bien cómo realizar los deseos, para ver de qué manera los deseos se pueden hacer realidad, hemos de entender cómo es la relación entre nuestra mente autoconsciente y nuestra mente subconsciente. La mente subconsciente es muy bueno que le pongamos un calificativo, y el calificativo es: la subconsciencia tiene todo el poder. Y este calificativo lo descubriremos que es así. Es decir, ella tiene toda la capacidad de hacer. La subconsciencia puede hacer en nosotros verdaderamente verdaderas maravillas. Y cuando digo nosotros, me refiero a las experiencias, a los acontecimientos, a todo lo que estamos experimentando. Pero para ello le debemos dar las directrices y las pautas que, en relación a las leyes universales, vayan por el buen camino, por un camino constructivo y por un camino de satisfacción. Cada uno de nosotros tenemos derecho, por la simple función de que hemos sido creados y estamos viviendo en el mundo de lo humano y de la Tierra, tenemos derecho a ser sanos, a ser felices, alegres, creativos, a ser prósperos. Todos esos aspectos están dentro de las posibilidades de un ser humano. Tenemos derecho a sentirnos plenos, satisfechos, a vivir relaciones que sean constructivas con todos los demás. Esto forma parte de nuestro potencial, y en la medida en la que un individuo lo desenvuelve, el individuo siente que es feliz o que va en una dirección que le da satisfacción, que le da plenitud. Pues el hecho de que esas posibilidades las podamos llegar a realizar pasa por el entendimiento de cómo se expresa nuestra conciencia. Y el entendimiento de cómo se expresa esa conciencia está muy bien organizado en estos aspectos de comprender la autoconciencia y la subconciencia y su relación. Cuando nosotros hemos escrito nuestros deseos en esta página o varias páginas en las cuales hemos estado relatando lo que queríamos que aconteciera, seguramente hay algunos deseos que hemos identificado como que son más importantes para nosotros. De todos los que hemos puesto, deberíamos llegar a escoger uno o dos en plan experimental. Y ese deseo en plan experimental, si es uno y lo tenemos muy definido, mejor, para que lo logremos en un plazo razonable de tiempo en relación al ejercicio de la clase. Ahora vamos a escribir una frase para focalizar este deseo y su realización. Y la frase va a decir lo siguiente: si queréis tomar nota, dirá lo siguiente. Utilizaré todo mi poder para alcanzar la siguiente meta. Y ahora, dos puntos aparte, comillas, mayúscula, ponéis "yo quiero" y entonces ponéis vuestro deseo. Utilizaré todo mi poder para alcanzar la siguiente meta. Yo quiero, y si lo que queréis es vender el piso, pues decís: quiero vender el piso. Si lo que queréis es comprar uno, quiero comprar uno. No importa, ya pusimos una condición previa, y es que no vamos a considerar el hecho de hacer daño a nadie. Entonces iríamos en contra de las leyes de la vida. Y nuestros deseos nos producirían
más experiencia de dolor que no de satisfacción. Así que eso lo desechamos. Pero todo lo que sea constructivo, esté en el ámbito en el que esté, en el de conseguir deseos materiales, o en el de hacer cosas, o en el de vivir experiencias, o obtener talentos o expresión de talentos. Únicamente habíamos dicho que no íbamos a poner grandes logros abstractos porque no, entonces no sabremos muy bien qué es lo que queremos. Poníamos ejemplos como quiero la maestría cósmica, espiritual, suprema y profunda, porque no sabremos muy bien a qué nos referimos. Pero ahora, para comenzar, y en relación a unos deseos definidos, cercanos, realizables, comenzamos nuestro ejercicio en esta clase escribiendo, de toda esa lista que hemos puesto, escribiendo el que nos resulte más importante o más perentorio, de prisa, de decir, este es el que quiero, o alguno pequeño para experimentar, como la bicicleta, el sombrero, o el vestido de astracán, o el abrigo de bisón, lo que queráis. No hay problema. No hay límites. ¿Por qué no hay límite? No hay límite dentro de las leyes de lo razonable. Si decís, quiero viajar y pasearme sobre Marte, es un deseo y a lo mejor la vida tiene muchas sorpresas, os encontraréis pues en una obra de teatro haciendo de marcianos y eso finalmente estáis paseando sobre Marte. Pero dentro de lo que es un ámbito razonable, no hay límites. Si decís, estoy sin trabajo y quiero un trabajo en un plazo corto, cualquier deseo es bueno. Este es un trabajo experimental y en el cual ahora hemos aprendido que hay dos ámbitos. Uno, nuestro ámbito consciente, y es, yo detecto un deseo, eso es aspecto de mi conciencia, lo escribo y lo declaro. Quiero adelgazar. Ya lo tengo declarado. Pero hay algo en mí que es un aspecto subconsciente, un nivel de... No es pensamiento, pero podemos pensar que es pensamiento y decir, un nivel de mí piensa, y está bien, nos servirá ahora. Un nivel de mí piensa acerca de eso que yo quiero. Y cuando piensa acerca de eso que yo quiero, observa atentamente todo lo que hago a lo largo del día, todo lo que ocurre, y va archivando esta información y la memoriza, la guarda y la archiva. Luego saca conclusiones. Y el último paso es que estas conclusiones que saca, la subconsciencia tiene el poder de llevarlas a cabo. Dice, pero ¿cómo va a tener el poder? La subconsciencia tiene el poder, fijémonos, de, como hemos dicho, desde dos células hace crecer un individuo hasta ser un organismo completo, y lo cura, y etcétera, y muchas más cosas que iremos viendo. Bienvenida. Pues además tiene la capacidad de hacer todo lo que nosotros queramos llegar a experimentar. Puede traernos personas a nuestro conocimiento o hacer desaparecer relaciones de amistad. Puede cambiar las características para que nos ubiquemos en otros países. Puede hacer que aparezcan habilidades intelectuales que no teníamos, que desaparezcan enfermedades, que conozcamos a personas, que viajemos o que nos toque la lotería, incluso si queréis decirlo así. Puede hacer todo lo que quiera, porque nos basamos en una consideración, y es que la subconsciencia tiene todo el poder. Y luego lo demostraremos, no hay prisa, pero lo demostraremos. Como estamos en una ciencia de desenvolvimiento espiritual, que es la Cábala, nosotros cuando observamos lo que decimos para ver si lo que decimos está bien razonado, pues vemos si los que nos enseñan, los maestros que nos han transmitido la Cábala, si ellos lo han vivido y lo han demostrado. La Cábala es una ciencia de desenvolvimiento espiritual que es universal, no,
no es, es una manera de denominar ese aspecto de desenvolverse espiritualmente. Entonces, cuando observamos a los que han ido delante, a los grandes maestros, lo que ellos han hecho es la demostración de lo que nosotros decimos aquí. Y si observamos a los más grandes, pues veremos que han caminado sobre las aguas, han resucitado muertos, han convertido el agua en vino, han sido capaces de cruzar paredes, han sido capaces de saber cosas que estaban escondidas, de decir y de prevenir aspectos que todavía no habían acontecido. Y esto no estoy hablando de un solo individuo, estoy hablando de una gran cantidad de individuos que a lo largo de la historia de la humanidad lo han hecho y lo han dejado escrito, algunos muy cercanos a nosotros. El grado de dominio de la subconsciencia es el grado de maestría de la vida. Es decir, esos individuos lo que han alcanzado ha sido una comunicación tan veraz, una comunicación tan finamente establecida, tan limpia entre su nivel autoconsciente y su nivel subconsciente, que cada cosa que han dicho, la subconsciencia la ha llevado automáticamente a realidad. En el ser humano común hay una falta de comunicación entre estos dos aspectos. El ser humano común no comprende cómo funciona su conciencia. De hecho, muchos individuos ni saben que existe un nivel subconsciente. En psicología lo llaman inconsciente o lo llaman el inconsciente colectivo, lo estudian en psiquiatría, pero nosotros el estudio que hacemos es muchísimo más omniabarcante, abarca muchísimo más que los aspectos de la psicología o de la psiquiatría. Y, como estaba diciendo, esos individuos lo que han conseguido es una comunicación muy clara, muy intensa, muy eficaz entre estos dos aspectos de la conciencia. Uno, el que dice lo que quiere hacer, ser y vivir, y otro, el que lo lleva a cabo. El individuo común, como que no reconoce que tiene esa capacidad, desconoce, y cuando está actuando en ese desconocimiento le falta una comunicación entre el que manda y el que lleva a cabo. Y no solo le falta una comunicación quiere decir una comunicación autoconsciente, y le falta la capacidad de dirigir a la mente subconsciente. No sabe cómo dirigirla. Ahora nosotros hemos hecho una frase y hemos dicho, utilizaré todo mi poder. Cuando decimos utilizaré todo mi poder, es equivalente a decir, le voy a contar a mi subconsciencia, utilizaré todo mi poder para conseguir la siguiente meta. Y entonces definimos un deseo y decimos el deseo, quiero comprarme un nuevo coche o quiero doctorarme en física cuántica o lo que queráis, o quiero que el rubio del quinto me mire, o la rubia del cuarto me mire, lo que queráis, o no me mire, lo que sea. Entonces, cuando nosotros decimos esto, está muy bien definido. Si fuera un tú a tú entre la autoconciencia y la autoconciencia, que es la que usamos ahora, o entre un estudiante y otro, diría, yo lo que quiero, quiero utilizar todo mi poder para comprarme una bicicleta. El otro estudiante diría, ah, pues vale, pues aquí tienes la bicicleta. Y sería una comunicación muy inteligible. Pero la subconsciencia no actúa así. No actúa según las características de nuestra mente autoconsciente. Actúa de otra manera. Actúa de una manera que hemos de comprender en profundidad cómo funciona. Y en la medida en la que nosotros entendamos en profundidad cómo funciona, le sabremos decir exactamente qué es lo que queremos. Ahora el primer paso ha sido que hemos definido muy precisamente un deseo y le hemos dicho su conciencia, aunque no lo hayamos formulado verbalmente, le hemos dicho su conciencia, este es mi objetivo, quiero que me lo consigas. También hemos aprendido que podemos ser muy contradictorios en nuestro devenir cotidiano, en nuestra experiencia cotidiana, en relación a lo que hemos dicho y ahora hemos escrito.
Y también hemos aprendido que la subconsciencia, que tiene todo el poder, va a estar, porque siempre lo está, muy atenta en relación a lo que hemos escrito y luego lo que hacemos. Y luego lo que seguimos diciendo y luego cómo somos de consecuentes en relación a esto. En todo este conjunto, los deseos se cumplen o no se cumplen. Los deseos se realizan con mayor o menor velocidad, más rápidos o más lentos, o aparecen en relación a todo lo contrario. O sea, el único objeto de desconocimiento que tenemos ahora es el hecho de que no entendemos muy bien cómo hemos de decirle a nuestro nivel de todo el poder que lleve a cabo lo que queremos realizar. Entonces, ¿es fácil decirle a la subconsciencia qué es lo que queremos? La respuesta es que no es fácil. Tampoco es difícil, lo aprenderemos en dos o tres clases. Lo verdaderamente difícil es que nosotros seamos consecuentes con lo que queremos. Porque ella es el equivalente, no quiero tergiversar el concepto, pero el equivalente es, ella es una esposa fiel. Ella es una esposa fiel, muy muy fiel, en el concepto antiguo y medieval, si queréis, de la esposa. No estoy hablando ahora de la libertad de los sexos. En Kabbalah se dice que el hombre y la mujer son de igual importancia, son opuestos y complementarios, y ni uno es más importante que el otro, ni el otro que uno. Así que, zanjado este asunto. Pero, en el entendimiento de cómo funciona la conciencia, la subconsciencia siempre está preparada para llevar a cabo lo que queremos. De hecho, si cada uno de vosotros hablara con su subconsciencia, le preguntara, ¿qué estás haciendo conmigo? Ella diría, y lo diría, la naturalidad del mundo diría, estoy haciendo lo que tú quieres. Yo solamente estoy moviéndolo todo en relación a lo que tú quieres. Aprenderemos en este curso de estudio, aprenderemos que hemos de movernos dentro del gran fluido de la vida, que si vamos contra el fluido de la vida, los deseos se pueden cumplir y se cumplen de hecho, pero entonces las leyes nos aprisionan y nos hacen sufrir. Así que hemos de aprender a que nuestros deseos vayan en una dirección, en una dirección que fluya bien. Y allí tenemos unas grandísimas posibilidades. Esto es importante. Luego también hemos de aprender a que en realidad lo que decimos que deseamos sea lo que efectivamente estamos deseando. A veces un individuo dice que desea una cosa, dice, yo me quería casar con este, pero ahora me he dado cuenta que en realidad yo no lo quería para nada este. Pensaba que era así, que era sa, pero ahora que lo tengo, ahora no lo quiero. Entonces, no era exactamente. A lo mejor lo que quería era simplemente la seguridad, sentirse seguro o segura o cualquier otro aspecto. Ese era lo que quería. Y identificó mal el deseo en relación a lo que formuló, pero la subconsciencia fue suficientemente dirigida para que se consiguiera. Vamos a añadir un aspecto más, y el aspecto más es que la subconsciencia siempre la podemos, de hecho siempre la dirigimos, y se dirige a través de lo que se denomina el control por sugestión. Por sugestión. La subconsciencia es dócil a nuestro nivel autoconsciente a través de la sugestión. Es decir, que si nosotros le decimos directamente lo que queremos, hemos de sabérselo decir, porque una orden directa no le gusta a la subconsciencia, no entiende, tiene que estar muy, muy bien presentada. El concepto es que la subconsciencia es dócil al control por sugestión. Este será el tema de la siguiente clase. Y es lo último que dejamos abierto en el día de hoy, excepto que
cuando estamos embarcados en este estudio, nosotros hemos de darnos cuenta de que en realidad queremos. A ese querer hemos de añadir el hecho de que no solo lo formulamos, sino que nos movemos en esa dirección. Por ejemplo, si vosotros decís que queréis, yo quiero estudiar Cábala, pero os quedáis en casa, pues os falta el segundo paso. El segundo paso es que hay que, no solo hay que querer, sino que hay que efectuar. Así que lo vamos a dejar simplemente en el que nosotros definimos lo que queremos y estamos dispuestos a llevarlo a cabo. Dejo la clase en este punto y el próximo día partiremos de aquí. Gracias por vuestra presencia.